de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:47 minutos de este miércoles 9 de junio, mañana, día 10, la Asociación de Familiares y Afectados de Salud Mental, AFASAME, organiza un evento en Alcobendas en el que reflexionar sobre mitos del amor romántico y salud mental. En ese evento se va a poner en escena el monólogo de la conocida Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes, además de la actuación de la artista local chitana y un mercadillo solidario para ayudar a esta asociación. Pero nosotros hemos aprovechado la excusa para conocerles más a fondo. Y lo vamos a hacer charlando unos minutos con Gloria Galván, que es trabajadora social de AFASAME, y con Vanessa Llanos, que es usuaria. Gloria, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de charlar unos minutos, porque hay que ver, ¿eh? Desde el año, creo que es 96, cuando nació la asociación, y no habíamos tenido ocasión de charlar con vosotros aquí en la radio, y le dije yo a Gloria que esto había que solucionarlo, así que hoy es el día de que... Exacto, hay que solucionarlo, hay que conocernos mejor. Pues ahí llevamos. ¿Quiénes sois AFASAME? Pues AFASAME somos una sociedad de familiares que empezó en el año 96 y que da cobertura a Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, como pueblos principales, pero luego a toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, como el Molar, Algete, el Boalo, etc. Uh-huh. AFASAME comienza por un grupo de familias que querían dar una cobertura al ocio de sus hijos y la asociación ha aumentado el número de actividades y servicios, ofreciendo a día de hoy un servicio de acompañamiento terapéutico que va más allá de los talleres. O sea, que empezó como una propuesta de ocio, pero luego se han ido ampliando, digamos, los servicios, sí, ¿no? ¿Qué servicios se pueden encontrar ahora mismo a través de AFASAME? Pues servicios de todo tipo, como atención... También un poco concienciación, ¿no? Que en esto hay que mucho que lograr todavía. Sí, sobre todo a las familias. Sí. De los afectados. Uh-huh. Información, asesoramiento. Una familia que ahora mismo nos esté escuchando y sea familiar de una persona pues con algún tipo de problema, con afectado uh-huh. por la salud mental, ¿qué puede hacer? ¿Cómo les vais a ayudar? ¿Cómo les animamos a que se unan a vosotros? Porque muchas veces parece que el problema es nuestro, que nadie nos va a entender y nos cerramos en banda, ¿no? Y unirnos a una asociación en la que todos estén en una situación parecida, pues ya solamente eso va a ayudar mucho, ¿no? Claro, ese es el problema, que ellos se sienten muy solos y nosotros lo que vamos a hacer es acompañarles y hacerles ver que no están solos, que hay mucha gente como ellos y que pueden relacionarse y tener una vida normal y que todo puede estar bien. Uh-huh. Como bien dice Vane, sí. Al final el objetivo de hacer grupo con las familias es crear una red de apoyo fundamental para no sentirse ni sola y sentirse apoyado emocionalmente y bueno, al final es una red ultra necesaria para todas las familias. Me ha interesado porque muchas veces surgen, sí. Muchas veces surgen dudas que independientemente de que las trabajadoras sepan ayudar a solucionar o tal, son las mismas familias las que se dan ese apoyo y las que se ayudan entre ellas, se dan la respuesta, ¿no? Entonces, fundamental esa red familiar. Me ha parecido muy interesante lo que acabas de nombrar, ese apoyo emocional, ¿no? Porque cuando una familia, por eso es asociación de familiares también y de afectados por salud mental, cuando una familia acoge un diagnóstico como este, qué complicado, es complicado gestionarlo, ¿no? Emocionalmente. Sí, sobre todo porque los comienzos de la enfermedad mental son muy duros y muy difíciles, la familia no se lo espera, no sabe cómo afrontar, no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué hacer, ni nada, entonces... El sufrimiento es enorme. Y luego que también la unión, como en todo, hace la fuerza, ¿no? Y para reivindicar las necesidades que tiene este colectivo, supongo que será de lo más positivo agruparse y recordarlas, ¿no? Y defenderlas. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que podemos hacer? Pues las principales reivindicaciones que sobre todo a día de hoy, ¿no? Con esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, pues es
una mayor dotación de recursos humanos, económicos y sociales en la sanidad pública. Se está viendo que hay un deterioro muy notable en cuanto a la calidad de los servicios, ¿no? Y que está habiendo un aumento en la demanda de la persona con enfermedad mental y personas que están en situaciones de crisis muy, muy graves y muy urgentes, y el sistema sanitario está colapsado porque no hay recursos, ¿no? Principalmente. Uh-huh. Además, esta pandemia lo que ha hecho es sacarlo más a la luz todavía. Uh-huh. Además, que la salud mental ha sido un tema comentado como afección de la pandemia, ¿no? Sí, está. Por suerte o por desgracia, se ha puesto de moda la salud mental. Uh-huh. Bueno, este jueves tenéis un evento que también me parece muy interesante: abordar los mitos del amor romántico y salud mental. ¿Por qué era necesario un evento como este? Bueno, en primer lugar nos gustaría decir que fue muy difícil encontrar el título a este acto, porque ya sabes que la sociedad en general somos muy tiquismiquis con conceptos, nunca sabes cómo aceptar, siempre va a haber alguien que lo critique, y bueno, es verdad que nos ha resultado muy, muy difícil darle un título adecuado, pero bueno, surgió este, nos vibró y decidimos ponerlo. A quien no le guste, pues que aporte de manera constructiva. Es complicado ahora, ¿eh? Es complicado que todo el mundo esté de acuerdo, así que... No, pero vamos, que ya hemos recibido críticas por el título. Digo, bueno, yo qué sé, es que es muy difícil, ¿no? Al final, y las prisas y todo, pues decidimos darle este nombre. Porque, bueno, esta idea surge sobre todo cuando fue, o sea, en el Día de la Mujer quisimos hacer algo por la mujer, pero bueno, es verdad que estábamos ahí en plena ola, ¿no? Y no pudimos llevarlo a cabo, y bueno, pues ha surgido esta fecha y ya está. Hemos decidido hacerlo porque, bueno, porque es verdad que según datos de la OMS, pues 3 de cada 4 mujeres con enfermedad mental ha sufrido en algún momento de su vida violencia en el ámbito familiar, ¿no? Bueno, no quiero aburrir mucho con datos, pero sí que... El 42% de las mujeres con enfermedad mental grave está viviendo violencia en la pareja, no logra identificar como tal esa situación, ¿no? Como violencia, violencia machista. Entonces, esta violencia lo que está generando es mucho estigma en la enfermedad mental, porque se provoca una situación de soledad, de aislamiento, ¿no? Y bueno, vimos muy importante... llamar a Pamela y hacer el monólogo, ¿no? Porque ya no solo la mujer con enfermedad mental es más propensa a sufrir violencia en la pareja, sino que también la relación de violencia provoca una enfermedad mental, ¿no? Provoca problemas en la salud mental. Entonces queríamos hacer como esa doble dirección. El evento, que ya les voy diciendo, apunten, es mañana jueves a las 7 de la tarde en el centro La Esfera de Alcobendas. Para reservar entradas se puede hacer a través de Acto... ¿Ya no hay? Vamos a corregir eso último. Ah, porque ya no hay. Ya no se pueden hacer reservas online, ya es en taquilla, ¿vale? Han quedado todavía entradas y ya en taquilla a partir de las 5:30 se puede... Se puede comprar la entrada. Haberse dado prisa. Ahora hay que ir a taquilla y ya está. Y así ya lo tenemos, ya estamos allí y nos tomamos un cafetito antes de que empiece el evento. Y a partir de las 7. Visitamos el mercadillo solidario que los usuarios y las usuarias de la asociación han estado haciendo durante este último mes con tanto amor y tanta entrega. Vane os puede hablar de eso porque ha sido, bueno, una de las protagonistas en esa creación, y nos puede contar qué cositas pueden encontrar. Vanessa, sí, dime qué vamos a encontrar en el mercadillo solidario, y también decir simplemente, para que no se nos quede luego en el tintero, que además del monólogo de Pamela Palenciano también va a estar la actuación del artista local Chitana, que no va a faltar a su cita a partir de las 7, las entradas a las 5:30 ya en taquilla de La Esfera. Y en el mercadillo, ¿qué vamos a encontrar, Vanessa? Pues tenemos un taller maravilloso con pendientes, collares, todo lo hemos hecho nosotros en la Fasame con mucho cariño, con mucho amor, y seguro que os va a encantar porque están hechos
con mucha perfección y con mucho cariño. Bueno, pues todo ello para recaudar fondos, para que esta asociación siga trabajando, siga dando ese apoyo, ese asesoramiento, siga facilitando la vida, la calidad de vida a personas con enfermedad mental, a sus familias, siga concienciándonos a toda la sociedad en general acerca de los problemas que se encuentran este colectivo. Así que nada mejor que acercarnos este jueves, mañana mismo, además una tarde de jueves, pues mira, estupenda, viendo un monólogo, el de Pamela Palenciano, también con esa carga reivindicativa y la actuación de Chitana, y además colaborando en el mercadillo solidario. Creo que la entrada son 6 euros, ¿sí? ¿Esto sí? Sí, bueno. Si quieren conocerles más, afasame.org, afasame.org es la página web de esta asociación, así que todos aquellos que quieran conocerles y también más... En Instagram estamos, @afasame, también nos pueden encontrar. Y bueno, el correo electrónico afasame@yahoo.es, por si alguien quiere contactar de manera personal y bueno. Pues que si ponemos todas las facilidades. De nosotras. Sí, todas las facilidades para ayudar a quien lo necesite. Así que AFASAME es esta asociación de familiares y afectados de salud mental con quien hoy queríamos charlar unos minutos y queríamos dar ese empujón, invitar a acudir mañana a ese evento y reflexionar todos acerca de los mitos románticos y del amor romántico y salud mental en un evento, una jornada que tiene lugar en la esfera de Alcobendas. Pues Gloria Galván, que es trabajadora social, Vanessa Llanos, que es usuaria de esta asociación de AFASAME. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti por contactar y por darnos voz. Ha sido un placer. Ya que hemos contactado, Gloria, Vanessa, ya cuando queráis, hagáis cualquier cosa, actividad, etcétera, pues lo contaremos aquí en la radio. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a vosotras. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias.